Ok, buenas noches. Vamos a comenzar el estudio y vamos a pedirle a nuestro hermano Sergio que nos acompañe con una oración. Padre, gracias por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Gracias porque nos permite estar acá para aprender, para ser transformado, para conocerte más, para conocer más tu palabra, Padre. Y dejamos esta reunión delante de ti, este estudio, Padre, para que tú ciertamente nos hable a nuestras vidas, Padre, y seamos una iglesia conforme al modelo que a ti te agrada, Padre. Obra por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la semana pasada comenzamos nosotros la introducción de este estudio que se llama Nuestra Iglesia conforme al modelo de Dios. Y la importancia de que nosotros podamos hacer este estudio radica en el hecho, bueno, de que en primer lugar vamos a conocer el modelo de Dios para la iglesia, definir qué es lo que es la iglesia y la importancia fundamental o vital que existe para que el cumplimiento del plan de Dios se lleve adelante. Es decir, la iglesia está absolutamente ligada al plan de Dios. La pertenencia a la iglesia, la participación de la iglesia, es todo parte del plan de Dios. Es decir, un cristiano Dios no nos concibió a nosotros como sus hijos, como cristianos, apartados de la iglesia. ¿Ya? Eso es sumamente importante porque una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer en términos generales, y cuando digo en términos generales no estoy hablando de nosotros en particular como iglesia, pero en términos generales, sobre todo en la iglesia moderna, por así decirlo, actual, existe una especie de digamos, de darle una importancia a la iglesia, pero hay cosas que son mucho más importantes y la iglesia es más bien una actividad que el sentido o el concepto de pertenencia. Y lo que pretende este estudio también es que nosotros podamos, digamos, asumir esta situación como efectivamente lo que es. Somos parte del cuerpo de Cristo y entender eso desde el punto de vista no solamente espiritual, sino que también desde el punto de vista práctico. Y quiero que vayamos a Efesios 1, 15 al 23, que es un poco el texto guía. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pausa. Si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo está dirigiéndose a la iglesia y sus palabras siempre están en plural. Y lo que dice ahí en el versículo 17, si lo puedes repetir, por favor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No es te dé, os dé. Está hablando al cuerpo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pausa. Toda esa sección se está refiriendo a la magnificencia, a la gloria de Cristo resucitado, ¿no es cierto? Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo nombre. El que se nombra ahora y en lo venidero. Y ahora el 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Pausa. ¿Bajo los pies de quién? ¿De quién? De Cristo, ¿no es cierto?
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya. Entonces, esta porción, estos versículos, son la base de entender lo que es la iglesia en el plan de Dios. ¿No es cierto? Es absolutamente relevante. Dice que después de exaltar a Cristo, después de colocar a Cristo en la posición que corresponde, dice que lo dio como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la iglesia es el reflejo, o debiese reflejar, la magnificencia de Cristo, porque Él es la cabeza. Entonces, nosotros ya vamos viendo en este sentido que la iglesia no es una actividad. ¿Se entiende? La iglesia tiene actividades, pero no es una actividad. No es solamente una situación de reunirnos por reunirnos, sino que hay un propósito. Nosotros estamos pegados a la cabeza, que es Cristo. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que también cuando veamos la analogía del cuerpo, es tan importante entender ese concepto. ¿Ya? Entonces, la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No es la iglesia que todo lo llena, ¿no es cierto?, en todo. Es Cristo. Pero la iglesia debiera ser la expresión, la plenitud de Jesucristo. ¿Ya? Ok. Bueno, vimos la introducción de este estudio, ¿no es cierto? Y comenzamos a ver lo que vamos a estudiar a lo largo de este tiempo. La definición de iglesia que vamos a repasar hoy día, los propósitos de la iglesia, la pertenencia a la iglesia local. En el concepto de pertenencia vamos a revisar quién es un cristiano desde el punto de vista bíblico. El mandato de ser parte de una iglesia local no es una sugerencia, hermano. La pertenencia a una iglesia local, como esta o como cualquier otra que sea una iglesia cristiana, ¿no es cierto?, es un mandato. Las prácticas en la iglesia local, es decir, una iglesia local practica el bautismo, la cena del Señor, el evangelismo, el discipulado, los ministerios establecidos, y esto también es muy importante, ¿por qué? Porque la iglesia tiene un orden. Tiene un orden. Quienes tenemos la responsabilidad de enseñar, de guiar una iglesia, debemos tener, primero que nada, claridad, como dice la palabra, que las ovejas no son nuestras, es un rebaño de Dios, y por lo tanto nosotros somos responsables de la alimentación del rebaño, del cuidado del rebaño, de todo lo que eso significa. ¿Ya? Por lo tanto, los dones espirituales, cuando los veamos, nosotros no podemos concebirlos fuera de los ministerios establecidos. ¿Qué significa esto? Mira, yo en realidad yo creo que tengo el don de maestro, así que voy a abrir mi propio canal de YouTube y voy a enseñar escatología y voy a enseñar... No, tú perteneces a una iglesia, hay ministerio establecido, hay propósitos y hay objetivos comunes que nosotros tenemos. Esto es bien importante porque la gente dice, bueno, pero es que yo soy libre de hacer lo que quiera. No. Tú eres parte de un cuerpo. Ahora, es responsabilidad de quienes tenemos que dirigir, guiar a una iglesia, alimentar al rebaño. ¿Ya? No existe esto de ocasionalmente el internet o pudiera ser una herramienta ocasional en momentos específicos. Pero no la constante. ¿Ya? No la constante. No existe, hay alguien que se denomina el pastor del aire, o sea, el pastor, que él tiene una congregación de mucha gente. Eso es una tontería. La iglesia es el lugar donde nosotros estamos establecidos. En la iglesia es donde como rebaño disfrutamos de estar juntos. Cuando nos rozamos, nos perdonamos. ¿Dónde voy a practicar el perdón? ¿Dónde voy a practicar la exhortación? ¿Dónde voy a practicar? Si no es dentro de la iglesia. Porque si mi forma de adquirir, entre comillas, alimento espiritual es virtual, si algo no me gusta, cambio.
cambio. ¿Ya? Entonces, ministerio establecido. Hay ministerio establecido. Compromiso económico y ofrenda, misiones. ¿Ya? Hoy día nosotros tenemos la misión Limarí, que gracias al Señor, como todas las cosas, ¿no es cierto?, con todos sus altos, bajos y necesidades, va creciendo y nosotros tenemos que mantener una oración por ello. También apoyamos económicamente misiones. Apoyamos una misión en Venezuela, una iglesia en Venezuela y una iglesia en Cuba, que realmente están con, viven con necesidad. O sea, no es algo circunstancial. Esta forma de misionar también es importante porque podemos sostener o ser parte del sostenimiento de una iglesia. ¿Ya? Luego vamos a ver los dones espirituales en el seno de la iglesia. ¿Ya? Los dones espirituales son para ser ejecutados en la iglesia, para el beneficio de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Gobierno y autoridad espiritual en la iglesia también. La palabra gobierno no significa jefatura. Gobierno es cómo se administra la iglesia. El funcionamiento práctico de nuestra iglesia en particular. Teología sistemática, teología bíblica en el estudio. Esto también va a ser un capítulo, un punto bastante largo, porque no se trata de teología sistemática o teología bíblica, tienen que ser ambas. La teología sistemática, si ustedes se recuerdan, es estudiar sistemáticamente un tema en particular. Por ejemplo, el poder de Dios. Entonces, estudiamos desde Génesis a Apocalipsis lo que la Biblia nos dice en todo su extensión, en toda su extensión, acerca del poder de Dios. ¿Ya? Y vamos a encontrar que existe una concordancia entre lo que aparece en Génesis y lo que va a aparecer al final. ¿Ya? Eso es sistemático. Pero necesitamos la teología bíblica porque la teología bíblica nos da una continuidad. Lo que hacemos, por ejemplo, el día domingo. Nosotros, la teología bíblica es capítulo por capítulo y vamos siguiendo una progresión, una historia completa. ¿Ya? Una historia completa. Ambas son necesarias porque si yo estudio un tema, pero me abstraigo de la teología bíblica, esto va a estar atemporal y la interpretación va a ser coja. ¿Ya? No se va a poder, no es concreto, particularmente correcta su interpretación. ¿Ya? Recuerde, lo que vemos, por ejemplo, por eso es que hacemos, cada vez que estudiamos, una introducción, un panorama histórico, un contexto determinado, ¿no es cierto? Porque los hechos que se expresan en la Escritura están dentro de un contexto. Dentro de un contexto, están dentro de una cultura. Todo lo que estudiamos de raíces hebreas cumple el propósito también de entender el contexto de la Biblia. Porque aunque el Nuevo Testamento está escrito en griego, sus escritores fueron todos judíos. O sea, la Biblia es un libro absolutamente de cultura judía. De cultura judía. Que es muy distinta a la cultura occidental y a la nuestra en particular. ¿Ya? Entonces, ese es el programa de estudio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si quieren hacer preguntas, háganla nomás. Muchas gracias. Bien. Definición de iglesia. Recuerden la palabra eclesía. Recuerden una cosa, la palabra eclesía en el griego, ¿ya? Sinagoga en el hebreo, significa una asamblea. En el caso de la sinagoga, tenía una connotación más, entre comillas, religiosa, por supuesto. Pero también una sinagoga era un lugar donde se enseñaba a leer, donde también existía una especie de reunión comunal. Los judíos vivían en lo que se llaman aldeas, ¿no es cierto? Y la sinagoga constituía también un centro cívico, ¿ya? Pero en el griego la palabra eclesía es más genérica, porque puede ser una asamblea familiar, una asamblea política, una asamblea militar, en fin, lo que sea, ¿ok? Sin embargo, cuando surge el cristianismo, obviamente la palabra eclesía pasó a identificarse exclusivamente casi con el movimiento cristiano, con la reunión de cristianos, con la asamblea. Entonces, se puede decir reunión, asamblea o congregación.
¿Ya? Reunión, asamblea, congregación. Eso es lo que es una iglesia. Y recordar que como definición teológica, ya ahora no general, sino que teológica, es la reunión, asamblea y congregación de aquellos que han sido, escuche bien, efectiva. ¿Por qué? Porque la salvación, una vez que se recibe, no se pierde. Y cuando Dios salva, no hay nada que lo impida. Y es unilateral, porque es algo que viene de Él hacia mí. Horizontalmente, en lo humano, yo tomé una decisión, igual que tú, cuando se me presentó el Evangelio, ¿no es cierto? Eso está correcto, pero la película completa es que Él me eligió primero. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿no es cierto? Y entendemos, o mejor dicho, podemos procesar algo que no siempre es fácil de digerir, ¿no es cierto? Pero es una realidad escritural que no podemos desconocer. Dios es soberano. Si Él no nos hubiese elegido, nosotros jamás lo hubiésemos elegido a Él. ¿Se entiende? Nosotros estábamos muertos en delito y pecado, por lo tanto, en esa condición no podíamos hacer ningún tipo de elección, unilateralmente. Y somos llamados, somos salvados y somos redimidos por Cristo. Nos llamó, nos salvó. La salvación es el pago, que fue el sacrificio de Jesús. ¿No es cierto? Y el resultado es la redención o el rescate. Redimido o redimir es rescatar. Pero es un rescate previo pago. ¿Ya? Y hecho, por supuesto, por Cristo. Otro concepto, somos aquellos que hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de Cristo para ser ciudadanos del cielo. ¿Ya? Esta es una definición teológica de lo que es la iglesia. Recuerde que la iglesia somos las personas, por eso es una asamblea, es una congregación, una reunión de aquellos que hemos sido efectiva y unilateralmente llamados, salvados y redimidos por Cristo. Eso es una iglesia. ¿Ya? Vamos a tomar solamente Romanos 8:28. Esto lo vimos la semana pasada, ¿o no? ¿Cuánto dicen amén? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A su propósito son llamados. ¿No es cierto? El siguiente. A los que antes conoció. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya, ¿se dan cuenta? Unilateralmente, a los que llamó, justificó, todo el proceso. Pero vuelvo a insistir, también es verdad que un día tú, yo, escuchamos el Evangelio, nos arrepentimos e hicimos una decisión por el Señor. Eso también es verdad. ¿Ya? Ahora, la verdad completa es que Dios unilateralmente provocó todo eso. ¿Ya? Ok. Entonces, la salvación, por otro lado, es una obra donde participan de manera inseparable la Trinidad divina. Esto también es teología, ¿no es cierto? Nosotros ya entendemos que la iglesia somos los que estamos aquí reunidos, la congregación, nosotros, ¿no es cierto? Esta es nuestra casa. Nuestro inmueble, así como también se dice que una casa, un inmueble, no hace una familia, pero sí una familia vive en una casa, en un inmueble.
Por lo tanto, nosotros somos la iglesia. Y en la salvación, ¿no es cierto?, para formar la iglesia, interviene de forma inseparable la Trinidad Divina. Vimos, ¿no es cierto?, que la elección del Padre. El Padre elige, el Hijo salva, paga nuestro rescate y el Espíritu Santo nos transforma y nos santifica a su imagen. ¿Ya? Esa es la obra. ¿Ok? Entonces, solamente vamos a recordar un versículo, el primero. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿No es cierto? Dios es el que elige. Dios es el que elige. ¿Recuerdan cuando Jesús está orando? Dice, mis ovejas oyen mi voz. El Padre que me las dio, ¿no es cierto? El Padre que me las dio, Él las eligió y se las dio al Hijo. ¿Ya? El Hijo paga su rescate. Jesús el Salvador. Vamos a ver el clásico Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya. Entonces, otra vez el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pausa. Entonces, estamos hablando, el Padre elige y eligió de una masa de seres humanos, todos nosotros, que estábamos en esta condición. ¿No es cierto? Éramos pecadores y por lo tanto destituidos de la gloria de Dios. ¿Seguimos siendo pecadores? ¿Sí o no? Claro, pero ¿qué marca la diferencia? 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pausa. Siendo justificados, es decir, declarados justos. Alguien puso la cara por nosotros, alguien puso la plata por nosotros, alguien puso lo que necesitábamos, alguien pagó lo que nos era imposible pagar. ¿Ya? Por eso que es gratuito. Nosotros no le debemos a Dios. ¿Cómo podríamos pagarle a Dios? ¿No es cierto? Entonces, es gratuito. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante el rescate de Cristo Jesús con su propia vida. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Pausa. Dios puso como propiciación. ¿Recuerdan? Estaba el propiciatorio, la tapa del arca, donde se derramaba la sangre del corderito que iba a perdonar los pecados del pueblo por un año. Pero Cristo entró una vez para siempre, un solo sacrificio. Entonces, lo que se colocaba arriba del propiciatorio era la propiciación. Y Cristo es la propiciación. Todo lo otro era una figura. Entonces, Cristo es la proposición. Propiciación. Para manifestar su justicia. Momento, por eso dice
por medio de la fe en su sangre. ¿Se dan cuenta? La sangre derramada de él. ¿Por qué? Porque la vida de la carne está en la sangre. ¿No es cierto? En la sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces manifestó su justicia. Su justicia. ¿Cómo lo hizo? Pasó por alto. Esa es la palabra Pascua. Pasó por alto los pecados. Pero no es que hizo borrón de los pecados. Pasó por alto, ¿cómo? Pagando. Pagando con su sacrificio. ¿No es cierto? Pasó por alto. Con propiciación. Entonces, el Hijo paga el rescate. El Hijo salva y paga el rescate. ¿Ya? Eso es súper importante. Los otros versículos los vimos. ¿No es cierto? Y ahora, una vez que fuimos elegidos, fuimos salvados, fuimos rescatados, fuimos justificados, fuimos adoptados como hijos, que es la otra forma, hemos recibido el Espíritu Santo que nos transforma y santifica. ¿Ya? Juan 15, 26, 27. Lo que se llama la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no es salvarnos. Eso lo hizo el Hijo. La obra del Espíritu Santo es cambiarnos, transformarnos, santificarnos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ya. ¿Qué hace el Espíritu Santo? En primer lugar, en el proceso de transformación. Estamos claros que nos sella, todo eso. Pero, ¿qué hace lo primero? Da testimonio de Cristo en nosotros. Nosotros reconocemos que Cristo es nuestro Salvador y que es Dios, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da ese testimonio. Porque alguien en el mundo, por ejemplo, le preguntamos a alguien que dice creer en Dios, le decimos, bueno, Jesús, ¿qué es lo que es? Es el Salvador, ¿no es cierto? Pero esa persona está solamente verbalizando un conocimiento, pero no tiene una convicción de eso porque no vive de acuerdo a eso. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces, es el Espíritu Santo. Cuando nosotros, por eso que dice la palabra, nadie puede decir que Dios es el Señor si el Espíritu no se lo revela. Entonces, ¿cómo? Si cualquier persona puede decir que Jesús es el Señor, sí, pero la convicción verdadera, la declaración del Espíritu Santo, es esa convicción en el proceso. Porque hoy, ¿no es cierto?, desde el momento en que nosotros fuimos salvados y Dios nos llamó, ¿cuál es la convicción más grande? Que Jesús es mi Salvador, que su muerte pagó mi pecado. Pero entiendo eso, no estoy solamente haciendo una declaración verbal. ¿Ok? Ahora, 16, 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará,
porque tomará de lo mío y os lo haré saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ya, entonces la obra del Espíritu Santo es una obra de convicción. De pecado, cuando nosotros nos convertimos, de nuestra condición, de justicia, de juicio, pero nos sigue convenciendo de pecado, ahora ya no para salvación porque lo somos, sino que nos va convenciendo de dejar el pecado por causa de esa transformación. ¿Se entiende? Nos convence. Entonces, es un proceso que el Espíritu está haciendo en nosotros, el Espíritu de verdad, el Paracleto. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque acá nosotros, una vez más, vemos el concepto de la Trinidad, el Padre, el Hijo, y ahora está obrando el Espíritu Santo. El Padre está en el trono, el Hijo está sentado a la diestra. Eso es lo que dice. ¿Qué está haciendo el Hijo ahora por su pueblo, al que salvó? Está intercediendo por nosotros. ¿No es cierto? Está intercediendo por nosotros. ¿Quién está obrando en nosotros? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo obra en conexión con lo que escucha al Padre y al Hijo. Son inseparables. Recuerde que el Padre, si usted lee el Génesis, en el principio era el Verbo, ¿verdad? Y dice, y dijo Dios, hagamos, ¿no es cierto? Y dijo Dios en plural, hagamos al hombre. En ese entonces, esto estaba, por decirlo de alguna manera, unido completamente. Cuando el ser humano cae, Adán y Eva, se produce esta, diríamos nosotros, separación que nos expresa la Trinidad por causa del plan de salvación. ¿Ya? Por causa del plan de salvación. Entonces, el Hijo dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Entonces, ¿Jesús tenía el Espíritu Santo? No, ahí se manifestó. Fue una figura. ¿Sí o no? No, porque Jesús es el segundo Adán. Adán tenía el Espíritu cuando fue creado, el Espíritu Santo, el soplo de vida, ¿cierto? No, Jesús no tenía el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque Él es Dios el Hijo, ¿me entiende? No podía estar Dios dentro de Dios, Dios el Hijo, ¿se entiende? Ahora, cuando Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, no está dentro de mí, está sobre mí. Y me ha ungido. Era una forma sacerdotal de ungir para una obra. Jesús tenía que estar desprovisto, por eso es que tenía una relación con el Padre, la relación perfecta de un ser humano perfecto. Eso es lo que tenía que hacer Jesús. ¿Ya? En la cruz no crucificaron a Jesús y al Espíritu, crucificaron al Hijo. Al Hijo. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo viene una vez que el Hijo cumple la obra. De hecho, cuando Pedro, por ejemplo, dice y habla sobre la roca, dice, esto no te lo reveló Jesús carne ni sangre, sino el Espíritu que tengo en mí. No, mi Padre que está en el cielo, porque todavía no hay acción del Espíritu Santo. Como, a ver, en esta sección, en esta forma. ¿Tú levantaste la mano, José? Es que la unidad se expresa a partir del propósito de los tres. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, esto es una separación real, pero también es virtual en un sentido, ¿no es cierto? Porque si hubiesen estado los tres juntos completos, Jesús no habría dicho, ¿por qué me has abandonado? ¿Me entiendes? Porque en el fondo, Él estaba con el Padre por su relación perfecta como humano perfecto con el Padre. Pero el Espíritu Santo no entra en acción hasta que el Hijo cumple esto. ¿Se entiende?
Y Jesús no necesita al Espíritu Santo porque Él es Dios. Él es Dios. ¿Me entienden? Él es Dios. Entonces, nosotros necesitamos al Espíritu Santo porque no somos Dios. Entonces, Dios viene en la persona del Espíritu Santo a nosotros. Pero para que eso se desatara, ¿no es cierto?, tenía que ocurrir este punto 2. Claro, solamente lo representó la voz del Padre, la paloma y el Hijo saliendo del agua. Sí. Sí. Eso es importante porque yo pregunto, ¿Jesús necesitaba transformación a santificación? No, no, esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo, de Dios, el Espíritu Santo, Dios el Hijo, Dios el Padre. Los tres son uno, pero son... Ay, siempre le pego a la pantalla, perdón, niño. ¿Verdad que estamos en una pizarra? Y todavía no la terminamos de pagar. Ya. ¿Dónde estamos? 1 Corintios. Claro, claro. Para efectos de la salvación. Claro. Siguen siendo uno. Lógico. Es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Supongamos nosotros somos una familia. ¿Somos, cierto? Somos una familia. Pero de repente, mi hija está en Santiago, mi hijo está acá, yo estoy acá. Entonces, estamos separados, pero seguimos siendo una familia. ¿Cierto? Entonces, es un ejemplo tonto, pero es para entender que la unidad nunca se pierde, nunca dejan de ser lo que son. ¿Ya? Tú habías levantado la mano, hijo. ¿Cuál es tu nombre? Nelson Abarza. Exprésate. ¿Por qué? Ya. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice cuando Juan le dice no? Él pregunta, para los que no están viendo, perdón. Es necesario que se cumpla todo. Él estaba cumpliendo toda la ley. Y el bautismo era una forma externa de purificación. Y Él la hace. No porque la necesitara, sino porque cumplía todo. Es como Él no necesitaba participar de la Pascua. Si Él es la Pascua, Él iba a ser la Pascua. ¿Ya? ¿Ah? No escucho nada. Ah, sí. Sí. Y recuerden que al final de los tiempos, cuando leemos 1 Corintios, creo. Esta Biblia nueva me da despacito, no, no sé, tan brutante que. Dice, hay un verbo así. Ya, hay una parte que no me recuerdo en este rato, que dice que cuando termine toda la obra, o sea, cuando ya se haya cumplido todo, se va a volver a juntar la Trinidad como al comienzo. Y dice después en Apocalipsis 21, el tabernáculo de Dios ya no separa Padre, Hijo y Espíritu Santo, estará con nosotros. ¿Ya? ¿Se entiende? Es como cuando estaba en el tabernáculo, en el desierto, ahí no estaba separado Padre, Hijo y Espíritu Santo, era Dios completo. Entonces, pues va a volver a lo mismo. Eso está en Corintios 15 en alguna parte, pero en Apocalipsis 21 dice, al final de los tiempos, el tabernáculo de Dios morará otra vez con nosotros. Ya. Bien. 1 Corintios 6, 9, 19. El Espíritu Santo transforma y santifica. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El siguiente. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Ya. Vamos, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no, escucha eso, no sois vuestros? Entonces, todo lo que vemos en relación a la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el lugar donde Dios, es la que ganó Dios con su propia sangre, es la reunión de todos los redimidos, no es un accesorio en nuestra vida. Yo entiendo que nosotros muchas veces tenemos muchas cosas que hacer y todo lo que sea, pero la realidad de las cosas, y si somos bien honestos con nosotros mismos, incluso me incluyo yo, probablemente uno tenga que pensar y hacerse el examen. La iglesia muchas veces no es una prioridad en nuestra vida, y no estoy diciendo que esté por sobre Dios, no, pero no puedo pensar que Dios es mi prioridad si la iglesia no es mi prioridad. ¿Se entiende? Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Fuimos comprados por sangre, no nos pertenecemos. La gente dice muchas veces, ah, no, pero es que yo, eso es mi vida privada. Tu vida privada le pertenece a Dios. Y si eres parte de este cuerpo, no significa ventilar tu vida, pero significa que nosotros, la iglesia, tenemos que exhortarnos unos a otros, tenemos que corregirnos unos a otros, tenemos que amarnos unos a otros. Eso es lo que se hace en la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo y tenemos que, como decía, ¿no es cierto?, Efesios, tenemos que reflejar, ¿no es cierto?, a quién pertenecemos como cuerpo, como cuerpo. Y la maravilla del cuerpo, que lo vamos a ver mucho más adelante, la analogía que hace con el cuerpo humano es fantástica. ¿Por qué? Porque efectivamente es una diversidad de miembros, pero en función de un propósito común y con una dirección común, que es la cabeza, que es Cristo. ¿Ya? Que es la cabeza, que es Cristo. Por eso es tan terrible cuando se pretende guiar una iglesia, enseñar a una iglesia cosas que no son realmente de Dios. Cosas que no son de Dios, cosas que son cultura humana o invento humano o hasta buenas intenciones, pero lo que sea, pero que no venga de aquí. Hay una responsabilidad inmensa en todos nosotros. Los que enseñamos, los que recibimos la enseñanza, todo tiene que tener un propósito formativo que finalmente nos lleve a ser, ¿no es cierto?, el cuerpo de Cristo que glorifica a Dios. Que glorifica a Dios. ¿Ya? No nos pertenecemos, no te olvides de eso, no nos pertenecemos, nos pertenecemos a Cristo. Si en la Biblia dijera Jesús ordena, alguien de los viejitos, tú debes haber jugado. Jugamos Simón Manda, ¿te acuerdas? Que era típico, tú sentabas en ella al lado de la niña que te gustaba, Simón Manda, que le dé un beso. Pero aquí no, es Jesús manda. Jesús manda tal cosa. Hay que hacerlo. La pregunta es, ¿Jesús manda a orar? Sí, pues. Ahora, ¿oramos? ¿De verdad? No, Señor, te doy gracias por los tallarines. Amén. No. Orar. ¿Jesús manda a congregarse? Claro, Jesús manda. Manda. Lo que pasa es que no nos deja caer el látigo al tiro. Pero el que tenga gracia con nosotros no significa que nosotros transformamos eso en una desgracia. Porque en su momento, y se lo digo por experiencia propia, el Señor pega su recogida. Porque somos sus hijos. Y al que ama, disciplina. ¿Ya? Él no va a dejar que un verdadero hijo o hija suya se vaya a... No. Eso no va a pasar. Y si pasa, lo más probable es que no sea hijo. ¿Ya? 2 Corintios 3. Segunda Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pausa. Fíjense lo que está diciendo ahí. El Señor es el Espíritu. Está haciéndose igual. No dice el Señor tiene el Espíritu. El Señor es el Espíritu. ¿No es cierto? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué cosa?
Libertad. ¿Libertad para qué? ¿Cómo? Libres del pecado, libres para hacer la voluntad de Dios. Hoy día nosotros somos libres para hacer la voluntad de Dios porque hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Cuando estábamos muertos en delito y pecado, no podíamos hacer la voluntad de Dios. Ahora la podemos hacer. Ahora la podemos hacer. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder, por el Espíritu del Señor. Ya, fíjense otra vez. Por tanto, nosotros, plural, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Cuando estamos hablando de que el Espíritu Santo está moldeando nuestra vida, nuestro ser, el modelo que Él tiene es Cristo. Cristo nos está moldeando en esa dirección. En esa dirección. ¿Ya? Entonces, cuando está claro eso, entendemos que los atributos de Cristo, las características de Cristo, son las que el Espíritu Santo quiere reproducir y formar en nosotros. Igual que en Cristo, no, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero nuestra vida tiene que evidenciar ese trabajo. ¿Ya? Se tiene que ver el fruto en nosotros. Gálatas 4, 6. Gálatas 6, 4, perdón, 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces nosotros no podríamos decir Abba, Padre, sin el Espíritu Santo. ¿No es cierto? ¿Por qué podemos decir ahora Abba, Padre? Porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y recuerden que Abba, Padre, es una expresión cariñosa. Es una expresión cercana. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, esa es la maravilla de la obra de Dios. No somos esclavos. No solamente no somos esclavos y somos libres, sino que además somos hijos. Somos adoptados, por lo tanto, pasamos a pertenecer a la familia de Dios y a heredar las cosas que Cristo hereda, ¿no es cierto?, porque es por medio de Él. ¿Ya? Gálatas 5. Más el fruto del Espíritu. Pausa. Más el fruto del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo, dijimos? ¿Qué tendría que verse o empezar a verse en nuestra vida si es que realmente el Espíritu Santo nos está transformando y santificando? ¿Qué tendría que verse? Fruto, ¿no es cierto? Este es el fruto, hermano. Este es el fruto. Este es el carácter. Recuerden que el Espíritu Santo está moldeándonos a la imagen de Cristo, no el Cristo glorificado, el Cristo que murió por nosotros, el hombre perfecto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cómo se está poniendo como curvo? Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Por supuesto, porque el amor que viene como fruto del Espíritu no es el amor del mundo. Pregunta, ¿nosotros estamos bajo la ley?
No, porque Cristo cumplió la ley, ¿no es cierto? Pero, ¿la ley ha sido caducada? No. Entonces, ¿aquellos que están sin Cristo están bajo la ley? Claro que sí, esa es la ley que los va a juzgar. Esa es la constitución, por así decir, que van. Toda la constitución que violaron de Dios es lo que los va a juzgar. La ley de Dios sigue vigente. El punto es que nosotros estamos justificados. Nosotros ya la cumplimos en Cristo, pero no es que se haya caducado. Por eso es tan importante eso. Dice, contra esto no hay ley, no hay juicio. No hay juicio. Otra vez, el fruto del Espíritu es amor. Pausa, amor, amor. El amor como fruto espiritual. ¿Cómo era el amor de Cristo por nosotros? ¿Qué versículo podríamos decir del amor de Dios por nosotros? 3.16, ¿no es cierto? Juan 3.16. ¿Qué dice Juan 3.16? Ya. Parece cuando la misa el Señor. ¿Ah? Efesios 5. Pero dice, veamos de tal manera. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Dio. El amor de Dios es un dar. Y es un dar sacrificial. No es el amor romántico, no es el amor conveniente, no, es el amor sacrificial. Ese es el fruto que tiene que haber familiarmente, congregacionalmente, en todo sentido. El amor del cristiano verdadero es un amor sacrificial. El amor que nos tenemos entre nosotros debe ser un amor así, ¿no es cierto? Por eso es que esto se practica en el cuerpo de Cristo. Gozo, ¿no es cierto? Significa siempre gozoso, significa no siempre alegre, no siempre riéndonos, pero nunca perdiendo ni la fe ni la esperanza. ¿Ya? Y siempre agradecido. Paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti vivo confiado. ¿Ya? Paciencia. ¿Cuán paciente es Dios con nosotros? Entonces, ese es el tipo de paciencia que debe surgir en nosotros. Y cuando uno dice, churra, es difícil, como dice Sergito, no es difícil, es imposible, porque es una obra del Espíritu. Si el Espíritu no está, uno se va a sorprender, uno se va a dar cuenta que es de Dios, porque uno sabe cuánta necesita de cada una de estas cosas, y cuando lo ve fluir de una forma sobrenatural, ¿cierto? Un amor, una paciencia, una paz, una benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, ¿sabes qué es lo que significa, no es cierto? Ser moldeable, mansedumbre. No, yo soy así, así nací, así me voy a morir. No. Dios lo que más hace con nosotros es transformarnos permanentemente. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Como que este verso 26 no tiene nada que ver con lo que leímos anterior. ¿Pero por qué está ahí? Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y acaba de decir los frutos del Espíritu. Pero después dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué está ahí eso? Piensan ustedes. ¿Claro? Porque aún siendo nosotros cristianos, podemos tener la tentación
y cometer el pecado de, en algún momento determinado, pensar que soy más puro que el chascón que se sienta dos asientos más allá. Para no ofender a aquellos que... que yo soy más puro y soy mejor. ¿No es cierto? Y nos sentimos como más espirituales, o nos sentimos como mejores, o nos sentimos como más bendecidos. Y existe eso. Entonces, tener cuidado con eso. Es decir, uno tiene que monitorearse permanentemente. Porque si ya no está orgulloso por las cosas del mundo y esto y acá, puede que empiece a enorgullecerse por su vida espiritual. Y Satanás está presto a encontrar la menor grieta para hacer que nosotros pequemos. Y a veces hablar de otros hermanos en forma peyorativa por causa de su condición espiritual. Hermano, ¿ya? La herejía hay que denunciarla con nombre y apellido, pero hermano no. Y necesitamos eso, necesitamos recordarnos eso. Como siempre decimos, nosotros no somos mejores que los demás. Cuando dice, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno. Y nosotros somos justificados, pero no somos buenos. Somos declarados justos. Y seguramente si nos pegamos una pequeña examinada, todos vamos a estar de acuerdo que no somos buenos. Porque más de alguna cosa mala hemos pensado en cualquiera forma. En cualquiera forma. Entonces, no nos hagamos vanagloriosos. Frutos espirituales, Señor, estar trabajando contigo, estar tanto, pero siempre mantener la templanza, la templanza. ¿Ya? Esa es la obra del Espíritu Santo. Y terminamos con 2 Tesalonicenses 2:13, que es un pasaje muy lindo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está el resumen de la obra del Dios Trino, ¿no es cierto? Dice, damos gracias a Dios respecto a vosotros, de que Dios os haya escogido el Padre desde el principio para salvación, el Hijo, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ya? Entonces, la obra del Dios Trino expresada en el Padre que nos elige, el Hijo que nos salva y nos redime, y el Espíritu Santo que nos transforma y nos santifica. Esto es un cristiano, entre comillas. Ha vivido este proceso donde no tiene injerencia y estamos viviendo este proceso donde sí tenemos injerencia. ¿Cuál es la injerencia que tenemos nosotros acá? ¿Inventar las leyes? No. ¿Cuál es la injerencia que tenemos? Obedecerla. Eso es. Obedecerla. Esa es nuestra participación. ¿Ya? Nosotros no inventamos la palabra, no inventamos lo espiritual. Lo que tenemos que hacer es obedecer lo que está ahí. Obedecer lo que está ahí. ¿Ok? Entonces, finalmente, vemos la definición de la iglesia, la definición teológica de la iglesia, y entendiendo que la iglesia somos las personas. ¿No es cierto? Esta es la obra de Dios Trino, de la Trinidad, ¿no es cierto? Participando en el plan de salvación. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en cómo Dios nos llama, nos salva y nos transforma. Y cada uno de nosotros, como vamos a ver también en la analogía de un edificio, somos una piedra viva en este edificio espiritual.
¿Ya? La próxima semana, Dios mediante, vamos a comenzar con los propósitos de la iglesia. Bien, ¿alguna pregunta? Dígame. Sí. Es que el contentamiento, la gratitud, me falta uno, forman el gozo. Una persona, el gozo cristiano, claro, es alguien que está contento, está agradecido, y me falta la tercera. La próxima semana son tres. ¿Ah? Sí, cóbramela nomás, sí. Pero ya son las 8:30. Sí. ¿Estamos? Ok. Gracias, Padre, por este estudio del día de hoy, Padre. Gracias por ser tu iglesia. Gracias por la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre. Gracias por llamarnos, gracias por pagar el precio, gracias por transformarnos, Padre, a la imagen de Cristo. Y ciertamente este estudio también debe haber un examen en cada uno de nosotros, y ciertamente te pedimos perdón por las veces que no hemos sido de tu agrado, no te hemos obedecido, no te hemos agradecido, Señor. Y esta palabra del día de hoy, Señor, que se guarde en nuestra mente y nuestro corazón, no solamente para una forma comprensiva, sino que también práctica de hacer tu voluntad y de ser transformado y disponernos a ti. Hay tanta tiniebla en el mundo y tanta cosa, Señor, y queremos ser verdaderamente luz y sal para quienes nos rodean. Y esta oportunidad para aprender de tu palabra, para vivir conforme a tu voluntad, que sea todo eso para la gloria de Dios, que sea todo para la gloria de Cristo, que la gente, los que nos rodean, vean a Cristo en nuestras vidas, Padre, y que sea esa extensión en nosotros, Señor, de la imagen de Cristo. Es un alto desafío, es un alto compromiso, Señor, que debemos de tener, pero nos disponemos a ti para que tú obres en cada uno de nosotros, y lo hacemos todo por agradecimiento, lo hacemos todo por amor a ti, y lo hacemos todo por gratitud, Padre, de ese tiempo que tú nos salvaste, y tú nos llamaste y nos perdonaste. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, de escuchar tu voz. Perdona una vez más, Señor, las veces que hemos tomado a la ligera la iglesia, no le hemos dado la importancia, Señor. Permite que le demos valor a tus cosas, Señor, que son para nuestro bien. Dejamos esta oración delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén.